Y esta mañana, cerca de 200 trabajadores se manifestaron frente al mercado frutihortícola. Está ubicado en la ruta 226, pero la solución aparentemente está en la municipalidad. Y allí está Javier Germinario. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Martín y Yamila? Buenas tardes. Estamos en el hall principal del Palacio Comunal porque a esta misma hora estaba prevista una reunión, una entrevista entre los representantes legales de Procosud, esta empresa societaria, esta cooperativa que tiene puestos de productores frutícolas en la ruta 226 y el intendente Carlos Fernando Arroyo. En realidad, la reunión iba a darse a las 12 y todavía está pendiente. De hecho, detrás nuestro, donde está la puerta principal del despacho municipal y también el acceso por mesa de entrada, están esperando tanto representante legal como otros allegados de esa compañía societaria para poder reunirse con Carlos Arroyo y tal vez destrabar un conflicto que en realidad tiene varios meses, aunque esta mañana se desató con un enfrentamiento entre la policía que estaba resguardando las instalaciones del mercado y unos 200 estibadores. Son changarines, personas que trabajan sin relación de dependencia con ese lugar, realizando las tareas de llevado y traído de la mercadería que es cargada a los camiones y las camionetas, más de un centenar que estaban esta mañana esperando para poder realizar su tarea. ¿Estuvo presente en el lugar, Javier, el Ministerio de Trabajo? En realidad el Ministerio de Trabajo hizo una inspección hace un par de meses y conminó para que el próximo viernes la empresa generara algún tipo de relación con esos 200 estibadores. La alternativa que eligió Procosud fue la de que se generaran monotributos, de que estas personas se vincularan con el galpón, con los socios de ese mercado mayorista, a través del vínculo de monotributistas. Y esto es rechazado por estos 200 trabajadores que, en un sentido opuesto, decidieron conformarse como una organización sindical. Hoy mismo estaban presentando esa entidad gremial en la mañana de hoy, y le habían dado un nombre y tenían la intención de conformar su personería jurídica. Y en el medio de esta situación, cuando quisieron ingresar a sus puestos de trabajo hoy, alrededor de las 4 de la mañana, se encontraron con una guardia policial. Estaba la policía de infantería, les impedía el acceso y les decían que para poder seguir desarrollando su tarea iban a tener que inscribirse como monotributistas. Bien, Javier, sabemos que estuviste hoy a la mañana en este lugar, frente al mercado frutihortícola, y pudiste dialogar con los trabajadores que están presentando esta solicitud y además no pudieron ingresar a su puesto de trabajo y quedaron allí bajo la lluvia protestando. Es así, Yamila. En realidad, a la hora que fuimos nosotros, a media mañana, es la hora en la que generalmente culmina la tarea, por lo menos la que tiene que ver con los vendedores de frutas y verduras de Mar del Plata y de la zona, que van con sus camiones y con sus camionetas a buscar la mercadería que los productores tienen depositado en los puestos que utilizan, que arriendan allí dentro del mercado. Esa operatoria es similar en otros dos lugares de Mar del Plata, pero esto equivale a decir que un tercio de las verdulerías de la ciudad esta mañana no pudieron llevarse su mercadería, no pudieron renovar su stock porque estaban trabados en la puerta. El acceso era interrumpido por estos 200 estibadores que a su vez reclamaban que no pudieron ingresar en la primera mañana de hoy, en el inicio de la jornada, cerca de las 4 o 5 de la mañana, porque se encontraron con una guardia policial. A su vez, la policía tenía el dato de que esas personas iban a saquear el mercado, algo que era inverosímil, por otra parte, porque se trata de los empleados, de los que históricamente, algunos hace más de 20 años, desarrollan sus tareas en ese lugar. En ese contexto, dialogamos con los referentes de los changarines, quienes nos explicaron el conflicto. Nos encontramos afuera del mercado porque esta gente de Procosud nos prohibió la entrada, básicamente nos prohíbe la entrada a nuestros puestos de trabajo debido a este tema, como te explicaba, de la precariedad laboral que nosotros tenemos, que toda la vida ha tenido el mercado, todos los mercados de abasto han tenido una precariedad laboral, y ellos en el relevamiento que le hicieron hace unos meses atrás, el Ministerio le obliga el blanqueo del personal. El blanqueo del personal que tiene que ser absorbido por ellos. El Procosud, los miembros de Procosud, no aceptan que este tema laboral asumirlo. Y nos meten a nosotros en el carácter de monotributo. La alternativa que le encontraron al pedido del Ministerio de la regularización sería que ustedes sean monotributistas. Ellos nos tiran este tema para decir, bueno, nos sacamos el problema encima y esta gente, cada uno sea, sea patrón, sea se mantenga solo. ¿La gestión y la administración de ese monotributo se haría incluso con intermediarios que ponen ellos?
El mercado actúa de una manera muy autoritaria en todo. Acá nosotros no podemos decidir por nada. Toda la vida al personal de carga y descarga se le obligó a hacer todo. En ningún momento tuvo la posibilidad de negarse a nada. Ni decidir, ni opinar, ni negarse a nada. Todo era, es autoritarismo. Hasta el momento es autoritarismo. Nosotros nos encontramos en esta situación buscándole la vuelta para poder seguir trabajando, porque acá hay 200 familias y más también que se van a encontrar una situación que no pueden llevar el plato de comida a casa. Entonces, queremos una solución, queremos que el ministerio, los jefes comunales, que nos apoyen, que nos den una solución. No queremos ser 200 personas más o 300 haciendo lío en la municipalidad, buscando una solución a todo esto. No cortamos la ruta, no hacemos nada. Lo único que estamos haciendo, pacíficamente, un reclamo que creemos que es justo y buscándole una solución por el monotributo social. Hoy por hoy la operatoria está parada, pero no por responsabilidad de ustedes. Creemos nosotros que por capricho del directorio, totalmente. Porque el negocio es tan grande para ellos que realmente no se quieren quedar afuera de nosotros. Y nosotros estamos rehenes de esta situación. Y no queremos ser rehenes tampoco a otra gente, porque la gente también necesita, el que viene a comprar, necesita llevar su mercadería, tener en su frutería hoy por hoy la mercadería. Este desabastecimiento que está provocando el mercado en las fruterías de la zona, en las fruterías de Mar del Plata y todo eso, y la mercadería que mañana pasado van a salir a decir que tiraron, que se pudrió, lo que sea, ellos son los responsables. Bueno, así escuchábamos, Javier, la palabra de los trabajadores que explicaban el conflicto. Lo cierto que esto se ha trasladado a la municipalidad, por eso estamos aquí en este momento. Sí, porque decidió interceder, intervenir. Fíjense que los trabajadores pedían la intervención justamente de la autoridad municipal y el intendente Arroyo ha convocado aquí a los referentes de esta sociedad que lleva adelante la administración de Procosud. Quienes, y esto estamos en condiciones de adelantarlo, no reconocen a estos 200 trabajadores como trabajadores propios. Hablan de tres tipos de situaciones distintas. Un grupo de trabajadores que ya están incorporados a través del monotributo social, que es justamente lo que reclama el resto, lo que reclama la mayoría. Otro grupo de estibadores que son changarines, trabajadores autónomos que cobran en el día. Esto también hay que considerarlo porque hoy mismo se vuelven a sus casas sin haber percibido ingreso alguno por haber estado allí en la puerta. Y un tercer grupo que no son reconocidos directamente como empleados ni que desarrollan ningún tipo de tareas y que son descritos por la administración como oportunistas que han aprovechado esta situación para tratar de incorporarse de alguna forma a la relación laboral. Del otro lado, los trabajadores plantean que si van a tener que ser autónomos, reclaman ser todos sumados a una lista de monotributo social, porque en caso contrario deberán asumir un costo cercano a los 1.200 pesos por mes solo de gastos impositivos y de aporte para una obra social, y que eso va claramente a recortarles el ingreso que hasta ahora perciben. Así está planteada la situación. En cualquier momento serán recibidos por el intendente municipal y esperamos nosotros que a la salida podamos conversar con ellos para ver si la situación se destraba por esta vía. Recordemos que también está vigente la del Ministerio de Trabajo, que emplazó a Procosud hasta el próximo viernes para regularizar la tarea de estos 200 estibadores. Perfecto, Javier, en minutos llegamos entonces nuevamente, volvemos a la municipalidad para conocer la respuesta. Así será, hasta luego.